Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ailen, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Me acompaña en esta ocasión Vicky Heredia, compañera también de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella le va a dar lugar ahora el disertante. Y en esta charla nos acompaña Peter Sondereger, quien nos va a hablar sobre cómo el nombre de la charla es ¿Va a funcionar? La gran pregunta de todo emprendimiento. Así que le dejo lugar a Vicky para que pueda presentarlo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Peter es especialista en modelos de negocios, es cofundador de Strategizer, perdón Peter si no lo pronuncio bien, ya me corregirá él, que es la consultora creadora de modelos de negocios, conocidos como Canvas. También es director y consultor de Team Wines SAS en Buenos Aires y es director general de Accentoris AG, una compañía suiza que está dedicada a consultoría y productos digitales. Así que bueno, les damos las bienvenidas y la bienvenida y yo los dejo ahora a Peter hablando. Hola a todos. Fue perfecto, gracias. Y está cada vez un honor de charlar en la UNC. Normalmente estoy en Córdoba, que me gustaría un poco más porque me gusta ese pequeño, no, esa gran ciudad. Y que va faltar más son los perros que va a entrar a la aula y mostrarme que no interesa que estoy charlando. Entonces, voy a charlar un poco sobre mí. Quién soy y qué pasa. Comenzamos con la gran pregunta: ¿va a funcionar? Si ustedes quieren abrir una empresa o tienen idea de un negocio, ustedes van a enamorarse de esa idea y van a tener un poco miedo. Y la gran pregunta va a estar: ¿va a funcionar mi idea? ¿Voy a ganar plata? ¿Voy a vivir de eso? ¿Voy a tener éxito? Y ustedes no son solas con esa gran pregunta. Esa pregunta tiene cada persona, el gerente de más grandes empresas como Toyota o Roche, hasta el kiosco a la esquina. Y nosotros estuvimos pensando a un momento cómo podemos ayudar a tener un poco más claridad y reducir el riesgo de fracasar. Entonces, hicimos esos dos libros. El primero es el Business Model Generation, el segundo es el Value Proposition Design. El primero, el Business Model Generation, tiene como núcleo de todo el Business Model Canvas, que en Latinoamérica está conocido como el método Canvas, que para mí es bastante gracioso porque yo conozco más que 120 canvases. Entonces ahí no hay solamente un canvas, hay muchos canvases y como una herramienta está solamente útil para algunas cosas que se tienen que hacer. Como ustedes están escuchando, no soy de aquí, de Argentina, soy suizo y por eso también algunas veces mi español va a estar bastante pudrido. Que es mi palabra preferida, que me dicen que no tengo que utilizar, pero que creo es perfecto para mi español, es muy choto. Entonces, también si hay algo que es poco claro, por favor, escriben en el chat, así lo puede ver y quizás puede explicar un poco mejor. En el momento estoy en Buenos Aires, en cuarentena, porque hace 2 semanas volvió de Europa. Entonces, está bien que puede hacer eso, charla virtualmente. Entonces, eso es un poco de mí y para también no sentirme tan solo en esa charla virtual, quiero tener una pequeña interacción con ustedes. Entonces, vamos a utilizar esa herramienta que se llama Menti. .com. Y estoy pidiendo a ustedes de entrar a su página y la página va a preguntar para esos números, el 15 53 28.
por favor, entran esas páginas y van a, ustedes van a responder algunas preguntas para mí. Así voy a saber con quién estoy realmente charlando. Ah, hay gente que son muy, muy rápido, parece. Entonces, me gusta saber con quién ustedes quieren cenar. ¿Qué sería la persona que ustedes quieren cenar para tener una experiencia lindo? Entonces, ahora comienzan a responderme un poco quién sería la persona que ustedes quieren cenar. Para mí es todo el tiempo. Maradona y Mirtha Legrand, hay una gran probabilidad que ustedes no pueden cenar por mucho tiempo. Especialmente Maradona con su manera de vivir. Mirtha quizás va a vivir para siempre. Eso es posible. ¿Qué argentino ustedes son? Mi mamá. Ay, eso van a hacer cada sábado o domingo. Entonces, no. Muy bien. Perfecto. Parece que Elon Musk es el más preferido. Y tengo la idea que quizás que ustedes van a preguntar es cómo él va a lograr a tener tanto éxito. Entonces, él más probablemente va a contar sobre sus fracasos, porque el éxito y el fracaso es muy conectado. Entonces, vamos a volver y charlamos sobre cómo pueden pasar malas cosas. Voy a charlar un poco sobre eso. Startup es bastante viejo, creo que tiene ahora. Fue hace 10 años que esos chicos estuvieron fracasando. ¿Qué fue su idea? El Pleta Place hace 10 años. Estuve mirando el mercado de automóviles, automotos y coches eléctricos y han visto que uno de los grandes problemas es cargar esos coches. ¿Por qué? Porque toma mucho tiempo. Toma media hora, una hora. Ahora estamos en 10 minutos, pero se queda larga la carga. Entonces ellos tuvieron una idea que... Si no estamos cargando, pero ¿qué si estamos cambiando toda la batería? Entonces estás entrando a la estación, ellos toman tu batería vacío y te ponen una batería llena y puedes andar en 5 segundos más o menos. Parece estaba una bastante buena idea, ¿no? Sí, la idea estuvo bien, pero fracasaron. Entonces, mi pregunta, ¿cuántos dólares ustedes piensan han gastado ellos en su idea genial? Vamos a volver a la próxima encuesta. ¿Cuántos dólares ustedes piensan eso chicos de Better Place han gastado en su idea de cambiar la batería y tener un éxito grande con todos los coches eléctricos que hay en el mercado? Ah, puede decir es un poco más. Intentan, ¿cuándo ustedes piensan lo han gastado?
te puede decir es como más que 30,000. Estamos cerca. No, un poco más. Billones. Puede decir que fueron millones, ¿sí? Pero ¿cuántos millones? Lo vi, 50 millones, 2 millones. Ustedes tienen que pensar un poco más grande. Si ustedes van a fracasar, tienen que fracasar bien. Entonces, ellos han gastado 850 millones de dólares con una idea bastante linda. Pero, ¿qué no funcionó? Ellos olvidaron que tampoco los productores de coches no gusta tener un monopolio. Porque si ellos están los únicos con esas estaciones, va a tener un monopolio primero de baterías que tienes que comprar solamente de ellos. Y además también el consumidor final solamente puede ir a algunos de esas estaciones. Entonces, el consumidor ni el productor tuvieron mucho ganas de tener un monopolio en esto. Esos son muchas veces esos gran problemas de infraestructura. Y aquí en Argentina comienzo a tener un poco la idea, tienes que elegir en qué estación vas a ir. Hay estaciones de gas y para el 8 me cuesta mucho en Patagonia de encontrar una estación normal. Entonces ahí comienzo a comprender qué es el problema si solamente puedes ir a una estación específica, no elegir cualquiera. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Eso, chico, Steve Blank, dije que no business plan survives the first contact with customers. Que ningún plan de negocio está sobreviviendo el primer contacto con el cliente. Porque los planes de negocios son nuestras asunciones. Son nuestra bebé, son nuestras ideas, son nuestra manera de vivir. Y muy probable, otra gente tiene otras ideas y otras maneras de vivir. Y especialmente el cliente no importa tanto su producto. Entonces hay gran, gran posibilidad que todas las cosas que nosotros asumimos en nuestro plan de negocio no va a estar real o verdadero. Nosotros vimos ese problema muchas veces y dijimos que es un poco raro que la gente están invirtiendo tanto tiempo y fuerza en hacer planes que al final nadie está leyéndolo, nadie está creyéndolo, porque si ustedes una vez han hecho un business plan, un plan de negocio, los números adentro son del futuro. Y nadie conoce el futuro. Entonces, los números son más o menos invitados. Entonces, nadie sabe si son real o no, si van a realizarse o no. Entonces, nosotros preguntamos, ¿no hay mejor manera de hacer un plan de negocio o de describir su negocio que solamente un plan? Y eso fue el momento como se creó el modelo Canvas. Del canvas de modelo de negocio. ¿Qué es el canvas de modelo de negocio? Es una historia visual de cómo usted creará valor para el cliente. Y hay algunas palabras claves aquí adentro. Primero, tienen que pensar del canvas no como un checklist, pero realmente como una historia. Porque el humano
gusta escuchar las historias y se recuerda de las historias. Ustedes muy probablemente van a recordarse de las historias de su abuela, pero no van a recordarse de la célula A19 de Excel. ¿Por qué? Porque necesitamos historias, conexiones, circunstancias para recordar nosotros. Solamente datos no queda en la cabeza. El segundo es una historia visual. Nosotros estamos solamente contando, estamos utilizando solamente un sentido de nuestros 5 sentidos. Y con el visual vamos a aumentar la transmisión de datos en el doble. Además, el bueno es, si algo es visual, se queda. Una palabra se va del momento cuando está dicho. Un dibujo, algo visual, una palabra escrito se queda. Entonces, ayuda de realizar, de tener una conversación un poco más real si ustedes están visualizando. Y el último, y quizás el más importante, ustedes tienen que crear valor para el cliente, ni para el inversor, ni para sus empleados. Ustedes tienen que encontrar el valor para el cliente. Si el cliente no ve el valor, ustedes no van a ganar plata porque nadie va a comprar su producto. Y un cliente solamente va a comprar ese producto si él ve el valor adentro. Entonces, cuando ustedes están utilizando el canvas, piensen cómo puede contar con la ayuda del canvas esa historia, cómo puede visualizarlo y qué es el valor del canvas atrás. ¿Qué es el canvas? ¿Qué son las diferentes cajas? El primero es el cliente, el segmento de cliente. ¿Por qué segmento de cliente? Si ustedes piensan que cada argentino va a estar mi cliente, muy probable no, porque hay muchos diferentes argentinas y manera de vivir. Entonces ustedes tienen que estar bastante específico a quién voy a vender. Si es alguien de Córdoba, si es alguien de Buenos Aires, si es alguien que tiene mucha plata, poco plata, ¿qué es el interés que tienen esas personas? Y es también importante, ¿hay suficientemente clientes con esas características? Si ustedes tienen un producto que solamente se vende a una mamá soltera con 3 hijos, quizás no hay tanto clientes en Argentina para ese producto. ¿Y por qué es importante? Más claro es el cliente, más claro va a estar la propuesta de valor. El valor que ustedes van a entregar al cliente. Porque así se puede realmente mejor trabajar sobre qué son los puntos el más importante para el cliente que yo tengo que satisfechar que él va a comprar mi producto. Yo tengo también que integrar ese producto o servicios. Esos son los canales. Los canales pueden ser una tienda, una página web. Ahora estoy haciendo una charla con Zoom. Entonces, eso es un momento mi canal, el Zoom. Y depende mucho del cliente y de su producto, qué es el mejor entrega. Mercado Libre es un buen ejemplo que tiene el canal digital, el marketplace, pero la logística, el canal, la entrega, es tan importante para ellos que ellos hacen su propia logística con Mercado Envío. Entonces, los canales son una gran parte de su propuesta de valor también. Y el último de ahí es qué es la relación que ustedes van a tener con el cliente. Aquí también hay diferentes maneras
cómo ustedes van a relacionarse con el cliente. Un consultor... Peter, disculpa, te interrumpo 2 segundos. No se están viendo las diapositivas. No sé si podés intentar compartir pantalla de nuevo. ¿Ahora? ¿Ahora se ve? No, yo no las estoy viendo. Ahora sí. ¿Ahora? Ok, muy bien. Perfecto. Ahora se ve. Gracias. Entonces, ¿qué es la relación con el cliente? La relación con el cliente es cuando ustedes van a interactuar con el cliente. Un peliculero es muy personal. También un consultor, un psicólogo o un médico va a tener una relación más o menos 1-1. Yo, con la ayuda de Zoom, tengo un producto mucho más estandarizado que puede dar mi producto, mi charla, a cientos, miles de personas. Y ustedes pueden más automatizar las cosas como Google o Mercado Libre, que ustedes nunca van a ver una persona, pero millones de personas pueden utilizar la plataforma. Entonces, si todas esas 5 cajas están funcionando, es muy probable que ustedes pueden vender su producto. Entonces van a tener un ingreso de productos o de servicios. Ahí es también muy importante de pensar que el precio y la manera del precio es también un parte de su propuesta de valor. Ustedes pueden alquilar un producto, ustedes pueden vender un producto, ustedes pueden dar créditos para comprar un producto. Entonces, eso es importante de saber qué tipo de precio tengo que hacer o puede hacer para tener más éxito. Si todo, para entregar todo eso, necesitamos una empresa funcionando. ¿Y qué necesita una empresa? Una empresa necesita recursos claves. Puede ser una fábrica, puede ser su conocimiento, puede ser una fórmula de producir un producto genial, puede ser personas en todo el mundo que están trabajando conjuntos para crear algo. Y eso está conectado con las actividades claves. Un recurso clave, necesito a alguien que está utilizándolo. Si ustedes tienen una fórmula de un medicamento, necesitan a alguien que está produciendo el medicamento hecho con esa fórmula. Entonces, si ustedes tienen un recurso sin una actividad clave, hay algo raro. Si el recurso no está tan clave, o ustedes están olvidando una actividad que se hace, que es tan importante y que necesita ese recurso clave. Además, no es necesario que la empresa esté haciendo todo solo. Ustedes pueden tener, más probablemente van a tener, socios claves. Puede ser una red de vendedores, puede ser abogados, puede ser productores freelance, puede ser una red de franquicias que están produciendo, como ejemplo, el medicamento en el nombre suyo. Ahí es el juego un poco, ¿qué son las cosas que yo tengo que hacer, que es el núcleo de mi empresa o de mi idea, y qué son las cosas que puede hacer alguien diferente? Un muy buen ejemplo es el marketing o la contabilidad. Muy probablemente ustedes no son los gran fanáticos de contabilidad, pero hay gente que es muy buena en eso. Entonces, vale que ustedes no están haciendo ese trabajo y alguien diferente va a hacerlo. El problema de eso es que todo eso va a crear costos. Y hay una regla muy fácil
los costos tienen que estar más bajos que los ingresos. Parece un boludez, pero hay muchas empresas que no siguen esa regla, que los ingresos no son tan altos como los costos. En Argentina hay muchas empresas estatal que tienen esa cosa, porque el Estado al fin va a pagar. Aerolíneas Argentinas es un muy buen ejemplo. También explica por qué el servicio muchas veces no es el mejor en Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Porque su cliente no es realmente la persona que esté volando. Su cliente principal es el Estado que está pagando el déficit. Es su manera de modelo de negocio diferente y puede funcionar durante mucho tiempo. Ustedes pueden pensar que un modelo de negocio, una empresa, es un poco como un teatro. Ustedes tienen la escena donde se juega la obra. Y ahí, que me gusta mucho en esa comparación, un teatro puede jugar diferentes obras para diferentes audiencias. Ustedes no van a jugar en Shakespeare para una audiencia de niños de 3 años. Y muy probable, una obra para niños de 3 años no va a tener mucho éxito con una audiencia mayor. Entonces, es importante que ustedes saben qué es la obra que voy a jugar en mi teatro y a quién voy a presentarlo. Pero es también que tengo la estructura, todo de atrás, que me hace posible de hacer obras. Entonces necesito no solamente una obra, necesito gente técnico que hace la luz, necesito gente que hace el marketing, necesito gente que están limpiando hasta los baños. Si no, mi teatro no está funcionando y la obra no puede estar realmente presentada en esa manera. Entonces, hay un front stage, la escena que cada una está mirando, pero hay las cosas atrás que la gente no lo ven muchas veces, pero es tan importante. Tuve algunas charlas con venture capitalists, inversores, que me dicen, mira, ¿cómo se ve el front stage? Es interesante. Voy también a poner dinero en eso, pero que me interese más es si la empresa tiene una estructura y la gente tiene el conocimiento de producir y de implementar esa idea. Porque si la idea fracasa, que es muy probable, tengo una estructura que puede utilizar para una otra idea. Entonces, vale mucho más de mirar si la gente que están intentando de implementar una idea, están realmente capaces. Y así vamos al próximo. No cada obra tiene éxito. Y como le dije, muchas ideas fracasan. Entonces, ¿qué ustedes piensan? Es la primera razón de fracasos en las empresas. Ahora vamos a utilizar un otro número en el Menti. El número ahora va a estar 557867. Vamos allá. Y vamos a ver qué ustedes piensan. ¿Qué es la razón principal para por qué están fracasando empresas? ¿Qué ustedes piensan es la razón principal por qué fracasan empresas? Ya lo dije algunas cosas.
Y también creo que depende mucho. Un poco de contexto. La mala inversión muy probablemente viene después del fracaso. Eso es claro, que si estás fracasando no fue la mejor inversión. Pero alguna vez también un fracaso te puede dar la información que necesitas para avanzar. Ustedes son muy argentinos, mala administración, falta de organización. No planificaron, falta de recursos. No conozco muchas empresas que faltan de recursos financieros. Falta de recursos de saber, eso puede ser. Dale. Eso no son los números el más nuevo, pero esos son los top 10 de errores. Se encuentran muchos de errores que ustedes dicen. El lack of focus, que es la mala organización que estamos haciendo mucho. Que no tenemos la gente adecuada. Cómo encontrar la gente que yo puede trabajar con juntos. Pero la razón principal es que tuvimos una idea que nadie quiere. Esa es la razón principal. Y en mi experiencia de dar consejos a startups y a empresas en los últimos 10 años, lo es la razón principal. Que estamos haciendo cosas que nadie quiere. Y eso es de startup hasta gran empresas. Ustedes, cuando van a un supermercado, hay shampoos de miel, de abocado, de grasa, de cualquier cosa, y hay cada vez nuevos shampoos. Cada uno está preguntando, pero ¿por qué se hacen tanto cosas? ¿Por qué esa gente está pensando en esas cosas? Entonces, hay una cosa rara que estamos teniendo todas esas ideas, pero nadie quiere. Entonces, ¿por qué eso pasa? Y voy a hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Imagínense que mi hermano y sus amigos están visitando Argentina como turista. Y no solamente mi hermano, también los franceses, los alemanes, los gringos, toda la gente que se ve, ven así. Cuando llegan aquí en Argentina, ¿qué piensan que es su problema principal aquí en Argentina? Llegan a CESA y van a hacer 2 semanas de vacaciones, 3, 4. Creo que el mínimo en Argentina es 3 semanas, si no, no vas a ver nada de eso, hermoso país. Entonces están aquí por 3 semanas. ¿Qué ustedes piensan es el problema principal de esos 2 turistas? Ahora van de nuevo en mente. El mismo número, 557-867. Y vamos a ver. Entran, ¿qué son los problemas? Robo, idioma, inseguridad, conectividad, transporte eficiente, plan viaje, cultura, estafa, tipo de cambio, moneda de cambio. Creo que eso es un problema. Hasta los argentinos, ¿qué es el cambio de peso?
Seguridad. Inseguridad. Tuve eso charla o eso discusión. Sí, la inseguridad realmente es el problema más grande. Hablando con mis amigos y con turistas, no sé, especialmente si ustedes piensan que, en mi opinión, no es seguridad o tráfico. El grupo de turistas más grande de Argentina son los brasileños. En comparación de Brasil, Argentina es un país seguro. Entonces, no es tanto la seguridad. Quizás para un europeo y para un americano es un poco un problema, pero al mismo tiempo sabemos que es no tan seguro como Estados Unidos o Europa. Está escrito en cada guía de viaje y todo. Que no está escrito es cómo pagar en ese país. Argentina es un país del efectivo. Y es un gran, gran problema de pagar. Porque ningún turista, ni el brasileño, tiene la costumbre de tener una bolsa así con plata. Tenemos la costumbre de pagar con tarjeta de crédito. Ahora está un poco mejor, pero mucho está pagado con Mercado Pago. Y también Mercado Pago es para los argentinos y no para los extranjeros. Voy a contar una pequeña historia para hacer eso un poco más claro. Mi hermano y yo estuvimos en Salta. Exactamente, estuvimos en Punamarca, en ese pequeño pueblo ahí, con ese mercado tan lindo en el centro. Y mi hermano ha visto un abrigo de lana muy lindo y estuve preguntando cuánto vale, cuánto cuesta. Y la vendedora dice 5,000 pesos. Y el peso a ese tiempo fue bastante barato, no tan barato como ahora, pero fue barato para un europeo. Y mi hermano dice, sí, sí, con gusto. ¿Pagar con tarjeta de crédito? No. Ah, ok. ¿Cómo puede sacar efectivo? Ahí, en el rincón del mercado, hay un banco. Entonces, mi hermano, con 30 otros turistas, estuve haciendo la línea enfrente del cajero. Entonces, fue en espera de 10 minutos para sacar dinero. Tuviste los primeros gente que dijeron, no tengo ganas, y se fueron. Porque esperar 10 minutos para sacar plata no es la mejor experiencia de compra. Entonces, mi hermano fue el segundo en la línea y estuve escuchando franceses puteando el cajero automático. Y solamente comprendemos que se enojan mucho. Después comenzamos con vender. Entramos al cajero, entramos el código y queremos sacar 5,000 pesos. Y no podemos. ¿Por qué? El máximo de esa época fue de sacar 4,000 pesos. Y no solamente tuvimos que sacar dos veces plata,
tuvimos que pagar para sacar 4,000 pesos, 500 pesos de comisión. Entonces, ese fue el momento que nadie tuvo tanto ganas de comprar más. Entonces, es un poco raro que en ese país pagar es tan difícil que muchas veces es el más gran problema de cómo te vas a pagar, cómo vas a facturar, cuándo vas a pagar en cuotas y cualquier cosa, que se pierde la gana de comprar. Pero, ¿qué quiero decir en eso? Es, ¿por qué ustedes han pensado que seguridad y tráfico es el gran problema? ¿Y por qué no pagar es el problema? Seguridad y tráfico es el problema es, y pagar no, porque ustedes tienen el costumbre de Argentina de que se paga en efectivo. Y la seguridad es una preocupación muy grande de ustedes y el tráfico está tomando mucho tiempo de ustedes. Un turista no tiene tanto problema con el tráfico porque él tiene tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros tenemos el costumbre de pensar que el cliente es un clon de nosotros, que nunca lo es. Entonces, tenemos que tener herramientas que nos ayudan a entender y comprender el cliente un poco mejor. Y eso fue la razón que hicimos el segundo canvas, que se llama el canvas de propuesta de valor. Eso Canvas está trabajando sobre esas dos cajas, la propuesta de valor y el perfil de cliente. Está creando un perfil de cliente y estamos creando una mapa de valor para ver si nuestra propuesta de valor y los deseos, las necesidades de cliente van conjuntos. La teoría atrás es una teoría que se llama jobs to be done, trabajos para hacer. La traducción a español es un poco raro porque aprendí que trabajo en el contexto español es solamente para ganar plata. Pero jobs en inglés es mucho más amplio. Es un poco como tarea, necesidad, trámite, trabajo. Es una mezcla un poco de todo eso. La primera persona que estuve pensando así fue Clay Christensen, un profesor de marketing que se murió hace 6 meses de Harvard. Y ese chico que se llama Tony Ulrich, que los dos estuvieron creando esa idea que cada producto tiene un trabajo que está haciendo para el cliente. Y el cliente tiene esa necesidad que se tiene que hacer. El más famoso es que hay eso dicho que la gente no está buscando un destornillador, una mecha para hacer huecos. Ellos están buscando algo para fijar en el pared. Y hay un trabajo atrás de ese hueco en el pared. Necesitamos a comprender que un scotch está la mejor solución para fijar algo. Entonces, está importante para nosotros de saber qué es que el cliente quiere lograr y si nuestro producto está ayudando. Entonces, el primero que tenemos que hacer es comprender a nuestro cliente y después saber si nuestro producto realmente está capaz de crear el valor que el cliente está buscando. El perfil de cliente consiste en 3 cajas. El primero son los trabajos, los trámites que el cliente tiene que hacer. Y necesitamos saber un poco más sobre su día. ¿Qué son sus aspiraciones? ¿Qué son sus trámites? Qué son sus logros que él quiere lograr durante su vida, su día.
su semana o ese momento. Porque también durante el día el cliente va a tener diferentes deseos. Es tan importante de comprender qué son los problemas conectados con esos trámites y qué son las alegrías que él quiere lograr. Y ahí vamos a tener un perfil de cliente bastante complejo. Entonces, nuestro cliente es complejo y necesitamos comprenderlo. Y también tenemos que saber que las necesidades y los deseos del cliente están cambiando durante el tiempo. Un buen ejemplo es un paciente que está entrando a un hospital. Al comienzo, lo único que le importa es ayúdame. No me importa cómo, ayúdame, soy enfermo, tengo un accidente, tiene que ayudarme. Después que eso necesita estar satisfecho, se comienza a aburrir y va a comenzar a quejarse de la comida, que no tiene visitas. Entonces, sus necesidades están cambiando. Y eso es muy normal con cada cliente, que sus necesidades están cambiando. Entonces, eso es que ustedes tienen que saber quién es el cliente, en qué momento está. Y así se ve. Y ahora, el gran problema es que hay diferentes encajas entre el perfil de cliente y su solución. El primero que ustedes tienen que encontrar es si hay un problema que podemos resolver para el cliente o si podemos crear una alegría. Si tenemos algo que ayuda al cliente, hicimos el primer paso. Tenemos un producto, una solución que puede ayudar. Pero eso no es suficiente, porque y esto va un poco como una de esas preguntas, si es el buen tiempo de hacer un negocio de educación online. Sí, hay necesidades, sí, la gente busca eso. Pero hay dos preguntas. Hay un mercado suficientemente grande con no suficiente competencia y también si la gente tiene plata para pagar. Eso es un gran problema que tiene en el momento Argentina. La gente no tiene plata. Entonces, ustedes pueden tener la mejor idea. Si la gente no tiene plata, no hay un product market, porque no hay mercado en el momento. Ustedes quizás tienen el mejor producto que la gente quiere tenerlo, pero si no tienen plata, no va a funcionar. Fue también un problema, eso es un problema muy técnico, que muchas veces tecnología es demasiado avanzado al comienzo y no hay suficiente gente que sabe manejar eso, tecnología. El móvil fue tuve que esperar algunos momentos hasta la gente se adapta. Un ejemplo de fracaso de Apple es el Newton, que fue un handheld que tiene muchas funcionalidades de celulares de hoy. Pero a su época fue demasiado técnico y la gente no sabe cómo manejar. Entonces, si ustedes están encontrando un problema, que ustedes tienen una solución, que se encuentra un mercado, el último paso que ustedes tienen que pasar es, ¿estamos capaces de crear esa solución? Entonces, está no todo el tiempo muy claro si ustedes van a lograr de hacer un producto o un servicio con el precio necesario y la calidad necesaria. Y los clientes lo saben. Si su modelo de negocio no es válido, ustedes van a desaparecer. Y a mí no me ayuda un producto que no tengo más soporte un año o dos años. Entonces estoy también dispuesto quizás de pagar un poco más
que estoy seguro que ustedes no van a desaparecer. Y eso es el gran problema, que muchas veces las cosas no van conjuntos, que tenemos un perfil de cliente que no va con nuestro producto. Entonces, la manera que nosotros pensamos es el más eficiente es hacer esos pequeños pasos. Es que tenemos que diseñar una idea y tenemos que testearlas. Y del texto podemos después ver si funciona o no. Y si no funciona, podemos cambiar. O no solamente podemos cambiar el producto, pero podemos también cambiar el cliente. Quizás hay un otro cliente que está buscando nuestro producto. Entonces, lo importante es hacer pruebas. Y nosotros somos gran fanáticos de prototipos. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es una idea que toma forma de una manera muy rápida y en gran rasgos. No se tiene que invertir demasiado tiempo, porque si ustedes van a invertir demasiado tiempo, va a doler si la gente no gusta el prototipo. Y una cosa que aprendí que es el más difícil es de tomar el feedback, la crítica de un prototipo. ¿Por qué? La idea, nuestro producto, nuestro servicio es nuestro bebé. Y nadie gusta escuchar tu bebé es feo. Eso pasa mucho, ¿eh? Tienes los padres que dicen, no, mira, más lindo. Ustedes dicen, no quiere ver. Y los emprendedores tienen el mismo problema con sus ideas. Es su bebé. Y no queremos que alguien esté diciendo que es feo. Quizás la mamá y la abuela va a decir, nah, te amo, pero eso no va. Y eso es la cosa que ustedes tienen que encontrar. Algunas reglas de feedback. Cuando ustedes están mostrando su idea, la primera regla es escuchan. No respondas a la crítica. El famoso pero, no te defiendas. No funciona. Porque es la opinión de tu cliente. Y tu cliente tiene razón. Fracasaste en explicar si tienes que defenderte o explicar algo más. Normalmente no tienes mucho tiempo de vender algo, entonces tiene que funcionar. Entonces, si ellos te dicen que no comprendí eso, tú fuiste el boludo que no puede explicar, no ellos que no pueden comprender. Y esas son cosas muy técnicas. Toma nota de todas las críticas y de todos los del feedback. ¿Por qué? La crítica tiene el más valor, porque ahí sabemos en qué tenemos que trabajar para mejorar. Y nuestro cerebro es un pequeño hijo de puta que quiere olvidar todas las cosas malas. Entonces, si no tomas notas, vamos a olvidar las críticas. Entonces, no vamos a recordar qué fue la crítica que alguien hizo ayer. Y el gran desafío de todo ese proceso es mucho está hecho para la basura. Y entonces estamos haciendo mucho de esas ideas y tiramos la basura. Pero, ¿por qué hacemos todo ese proceso? Porque muchas veces tenemos nuestro plan de eso cache muy, muy lindo y el usuario o el cliente está decidiendo que no tengo ganas de seguir ese camino.
Entonces ahora hay dos maneras de resolverlo. Prohibir, que muchas veces no funciona, o voy a cambiar mi producto o mi servicio que el cliente quiere utilizar. Entonces ahora es un poco, estas son las herramientas que tengo y que estoy utilizando para mis clientes y mis startups de tener un mejor producto, un mejor modelo de negocio. Lo vi que hay algunas preguntas. No tengo mucho más tiempo, estuve charlando mucho. ¿Cuánto tiempo más tengo para responder a las preguntas? Ahí está. Y habíamos quedado en hacer 20 minutos de preguntas. Si querés, puedes hacer uso de esos 20 minutos. Ahí te estuve enviando las preguntas por el chat que me habías pedido. Si querés, las puedo leer o las lees vos, no hay ningún problema. Voy a leer porque así es por elegir. Bueno, a partir del segundo mensaje, ahí comienzan las preguntas. Sale. Okay. Voy a elegir las preguntas que me gustan más. Ese es el derecho de orador. Perfecto. Ah, ok, eso me gusta. ¿Qué países recomiendas para un desarrollo y crecimiento profesional donde se puede lograr la independencia económica? Para estar joven, Argentina no está tan mal, porque si estás logrando en Argentina con los primeros pasos, vas a tener menos problemas en otros países. Eso es también una experiencia personal. Después, hacer negocios en Argentina, los negocios en el mundo te parecen muy fácil. Entonces, ahí, para comenzar, Argentina no está tan malo, porque hay no tanto reglamentación. Si ustedes realmente están en una startup, se puede probar muchas cosas. Es difícil de ganar plata, eso es verdad. Pero para probar e intentar, Argentina no es malo. Y hay también hay gente bastante bien educada que tienen ganas de hacer algo. Entonces, quizás en el mejor del mundo, ustedes pueden abrir o cobrar afuera y tener los costos de los obreros y de empleados argentinos y el conocimiento. Sabiendo que existen todos estos obstáculos acá en Argentina, ¿por qué decidió quedarse? Es un poco eso. Para mí, Argentina fue muy, muy interesante. Como yo estuve trabajando mucho con grandes empresas en el mundo y se comienza a estar un poco aburrido. Estuve trabajando mucho por bancos y los bancos suizos o americanos tienen todo el tiempo el mismo problema. Pero cuando estuve aquí en Chile trabajando por bancos, en un país que 80% de gente no tiene una cuenta bancaria, eso es interesante para mí. Estuve aprendiendo que no es solamente razones económicas que hacen que gente no abra una cuenta bancaria. Son miedos del edificio, porque un banco para esa gente es una institución muy, muy grande. Y tienen miedo de entrar y no saben cómo manejar y qué preguntas se tienen que responder. Entonces, no van a abrir una cuenta. Y esas son cosas que me gustan, que me encantan, nuevas cosas. Soy un buscador de nuevas cosas y Argentina me da mucho de esas posibilidades de descubrirlo. Es difícil de trabajar, es difícil de ganar y no te ayuda muchas veces. Eso es verdad. Pero si vas a lograr aquí de hacer algo, después vas a tener menos problemas de crecer. Porque Argentina es un país difícil y los otros países te van a parecer mucho más fácil. Y eso es un emprendimiento en Suiza.
está un poco más fácil de crear las cosas, las autoridades te están ayudando, las reglas están mucho más claras, hay servicios que funcionan bien, pero es también el momento de fracasar, es mucho más difícil. La gente tiene expectativas mucho más altas que aquí. Un cliente argentino es bastante pacífico. Te va a putear, pero va a perdonarte. Entonces, eso es quizás el gran cosa. Es la primera cosa que tuve que aprender, que en Argentina necesito hacer mucha atención a la calidad. Porque las cosas aquí son hecho fácil y rápido. Y tienes que controlar todo el tiempo si estás cumpliendo con realmente que necesitas. Porque si se ve bien, está bien. Y después estás entrando y diciendo que no, mira, ahí no funciona. Sí, con el tiempo eso va a crear problemas. Entonces el producto todavía no está. Un ejemplo que no es un chiste. Me hice una escalera muy lindo en mi casa. Y el chico, el obrero, hizo un error de cálculo. Entonces, la escalera fue demasiado alto. No puedes utilizarlo porque hice un escalón demasiado adentro. No se pudo pasar porque mi cabeza fue todo el tiempo en el techo. Estuve mirando a la escalera y él me dije, es muy lindo. Yo dije, sí, es muy lindo, pero no puede utilizarlo. Porque hiciste un error de cálculo. Sí, 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 pero se ve lindo, ¿no? Ese fue el momento que aprendí que ver lindo no es suficiente. Y eso es la cosa que tuve que aprender. Vender, los argentinos son genial. Son muy buenos en palabras y todo. Cumplir un poco menos. Entonces, si ustedes tienen y tienen ganas de salir del país, cumplir es muy importante. En Argentina se habla mucho de derechos. En el resto del mundo se habla mucho de obligaciones. Entonces, eso es una cosa que se tiene que aprender, que las obligaciones son importantes. Los tipos de negocios que se pueden... la pregunta es no es si es rentable. La pregunta es si ustedes están capaces de hacerlo. Porque si ustedes no están capaces de hacer un buen trabajo, el negocio nunca va a estar rentable. ¿Qué puede decir? Si ustedes tienen conocimientos técnicos de IT y de esas cosas, eso en momento paga bien y es una buena cosa que ustedes pueden hacer de aquí. Y el crecimiento profesional. Sí, la tecnología, todo lo que hay a ver con IT, es una cosa que tiene muchas posibilidades. En eso me estoy enojando mucho de los gobiernos argentinos. Estamos en el ciclo de conocimiento. Educación, tecnología, esto es importante. Y no el campo. El campo va a estar importante en Argentina, pero no puede crecer mucho más, porque no se puede crear más campos. Pero se puede crear más cerebros y se puede vender eso saber. Se puede crear con productos de conocimiento. Y eso fue una cosa que me gustaba mucho del gobierno anterior. Ese enfoque sobre el conocimiento. Mercado Libre es un muy buen ejemplo. La empresa más valiosa de Argentina es conocimiento puro. ¿Cómo ellos saben de hacer Mercado Libre, el Marketplace, después Mercado Pago? Y eso se puede reproducir. El campo no se puede reproducir.
Entonces se tiene que enfocar sobre eso, crear conocimientos, y es el mismo para ustedes. Busquen algo que a ustedes gusta y enfóquense en ese crecimiento de conocimiento. Derecho y contabilidad quizás no va a tener tanto posibilidad de vender afuera. Entonces también buscan algo de conocimiento que es no solamente utilizable aquí en Argentina. Eso me gusta. Un emprendedor realiza un producto o servicio igual o parecido de una empresa grande. Sí, ustedes muy probablemente no pueden competir en precio, no pueden competir en marketing, pero más probablemente ustedes pueden conocer a su cliente mejor porque tienen una relación mucho más grande con el cliente. Y quizás ustedes han encontrado un nicho que la gran empresa no estuvo utilizando. Eso muchas veces son los pases de la innovación disruptiva. Que hay una gran empresa que ya está sirviendo el mercado con un producto, pero hay gente que son muy mal contento con el producto. Para mí, un buen ejemplo fue Uber o Cabify. Los taxistas de Buenos Aires no son la gente más amables que conozco. Ya tuve peleas con ellos, porque con mi cara de extranjero te intentan de engañar. Entonces, para mí, Uber y Cabify fue realmente la salvación, porque no tuve que negociar después de precio. Sabía que son gente que me tratan bien, no tuve ninguna pelea de precio y a dónde vamos, de qué es el camino más rápido. Y este es un muy buen ejemplo. Los taxistas todavía existen. Tuvieron un gremio muy fuerte, pero hay mucha gente que no es tan contento con el servicio de taxistas. Eso fue el momento que Cabify y Uber pueden entrar. Y ustedes pueden hacer el mismo con gran empresa. Lo vi también un punto. Como futuro emprendedor, ¿es conveniente empezar con la elaboración de un plan con esquema a largo plazo? ¿O para empezar podemos hacer algo de corto plazo con metas más cortas? Sí, metas más cortas. Porque tener un gran plan es lindo tener como norte, pero del momento que ustedes van a entrar al mercado, muy probablemente no va a funcionar. Entonces tienen que cambiar todo el tiempo sus asunciones, sus productos, sus servicios. Entonces es un poco el juego de los dos. Tener un objetivo, una meta de largo plazo, ¿a dónde queremos ir? Pero estar dispuesto de hacer pequeños proyectos y de avanzar con esos pequeños proyectos todo el tiempo. Eso de redes sociales. ¿Una aplicación o redes sociales recomendarías para que un emprendedor se dé a conocer al mundo? ¿Y qué estrategias y consejos le darías a un principiante? Esa es exactamente la cosa que esas tecnologías digitales tienen como ventaja. Ustedes pueden tener acceso al mundo, porque no hay muchas fronteras. La única frontera que realmente existe es un poco el idioma y cultural. Entonces tiene que estar seguro que quién es su audiencia y a quién quieren vender o tener en contacto.
un alemán o un suizo va a tener muchos problemas con la nacionalidad argentina. Yo soy un buen ejemplo que cuando estoy aquí me da cuenta que soy muy suizo, muy frío, muy poco emocional. Pero cuando estoy en Suiza, las primeras 3 semanas mis amigas no me reconocen porque estuve adaptándome tanto a Argentina que soy muy emocional en muchas cosas. Ellos, los primeros 3 semanas, me preguntan, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás abrazándome todo el tiempo? ¿Y por qué estás hablando tan fuerte? ¿Y por qué tan cerca? Quiero un poco más distancia. Entonces, tienen que saber que a una argentina gusta, no es necesariamente algo que gusta a un extranjero. Intentan de comprender qué son las necesidades que tienen la otra gente. ¿Qué es el nicho? ¿Qué es el cliente que ustedes quieren lograr? Y ahí ustedes pueden comenzar a desarrollar una estrategia. Quizás hay gente emocional afuera que son su audiencia. Hay gente que son fanáticos de carne. Entonces, eso está bien. Tango, eso también es algo que se puede hacer muy bien con conexión. U, que es menos argentino, si ustedes son fanáticos de juego de video o de lenguas o de gráfica, búscanse gente que están en ese mundo. Muchas veces la gente está dispuesta a ayudar. Entonces, si ustedes conocen, encuentran a alguien que ustedes admiran, pregúntanlo si él tiene consejos, si él tiene algo para enseñar. Y muchas veces ustedes van a estar sorprendidos, la gente está dispuesta a ayudar, porque el humano es dispuesto a ayudar. Y nos gusta ayudar, porque nos gusta tener impacto. Y nos gusta de compartir como somos los mejores. Entonces, si ustedes no se hacen tan canchero y son un poco más humildes y preguntan por ayuda, la gente muchas veces lo da. Eso de Argentina estuve. Ok, creo eso fue más o menos las preguntas. Y yo sé que Argentina en el momento no estaba bien. Y ustedes realmente tienen la posibilidad también de salir. Y no es una mala experiencia de vivir un poco afuera. Una de mis startups que estoy coacheando son argentinos. Y fueron viviendo ahora 6 meses en Valencia. Están de vuelta de nuevo. ¿Y qué son las grandes cosas que fue buena para ellos? El bueno de ellos es son argentinos, entonces saben de bricolar, de hacer cosas rápido y encontrar soluciones rápidas y adaptarse. Eso es un gran, gran ventaja que lo tienen. Con la experiencia que ellos ahora tienen de afuera, de trabajar con extranjeros, de ver cómo se maneja algunas cosas, ellos saben mejor que algunos de clientes quieren, dónde son los problemas, y también son un poco más críticos sobre cosas que se pasan aquí en Argentina. Porque hay cosas malas en Argentina, hay cosas buenas en Argentina. Y sabemos solamente en el momento que estamos un poco afuera qué son realmente las cosas, qué son las cosas malas. Entonces, si ustedes tienen el plan de aprender, trabajar para afuera
o vivir afuera por un rato no es una mala cosa. Pero tampoco es una mala cosa de comenzar a tener experiencias primero aquí, porque eso también va a dar una ventaja de afuera. Porque entrar en un rol de social media o de programación aquí en Argentina es mucho más fácil, porque las barreras son mucho más bajas. La calidad, los exámenes, todo eso no es tan estricto. Entonces, va a dar una posibilidad de aprender, de hacer los primeros pasos en un mercado, en el rubro que ustedes quieren. Y con eso, primera experiencia de venderse afuera va a estar más fácil, porque ustedes no van a estar debutantes. Y hay mucho competencias afuera. Tienen que pensar, hay 50 millones de argentinos, pero hay 1 billón de chinos y 1.2 billones de indios. Hay competencia. Ah, Pedro, ¿te gusta el mate? Sí, me encanta. Pero me encanta más de tomar el mate con mis amigos, porque eso es la cosa que me encanta. Esas rondas de tomar mate y charlar. También preguntan si te gusta el asado y el dulce de leche. El dulce de leche es un poco demasiado dulce para mí. Bueno, Peter, ¿quieres responder alguna pregunta más que te haya quedado en el chat? ¿O con eso está bien? No, creo. Los otros son un poco los mismos. Que es mucho bueno. Sobre cómo trabajar afuera y todo. Y en general, yo puedo dar algunos consejos específicos de algunos emprendimientos, pero el camino en sí mismo tienen que encontrar ustedes. Pueden escucharme, pueden tomar los consejos que tengo, pero la decisión al fin es de ustedes. Pueden pensar que eso viejo está contando boludeces, y está bien. Quizás por su momento es un boludez. Pero vale de escuchar. Bueno, buenísimo, Peter. Muchas gracias. La verdad que muy interesante la charla y además de eso hubo muchos comentarios positivos en el chat por donde se está haciendo la transmisión. Así que, bueno, te despedimos con eso. Gracias a todos también por haber participado. Recuerden que ahora a las 18 tenemos la última charla. Y no se olviden también de completar la asistencia, y recuerden que para la asistencia, para obtener el certificado, necesitan el 50%. Con eso los dejamos, les agradecemos mucho a todos por la participación, y bueno, los esperamos en la próxima charla. Hasta luego. Muy bien. Listo, Peter. ¿Contento? Muchas gracias. Muy contento por todo, gracias. Pregunta, eso es una cosa que estoy aquí hace 5 años y estoy dando mucho de esas charlas a universidades. Y hace, en octubre comienzo del año pasado, la gente quiere irse. ¿Es tan fuerte? Sí, hay bastante personas, digamos, que opinan lo mismo. ¿Qué es el porcentaje de jóvenes que quieren irse? Porque realmente me llama mucho la atención que es muy fuerte ahora, mucho más fuerte que hace un año. Sí, no sé realmente cuál es el porcentaje, pero o sea, la mayoría son jóvenes universitarios. ¿Y sabes a dónde quieren ir? Europa, Estados Unidos. Sí, las mayores aspiraciones son Europa. ¿Sería España para preguntas de idioma? De...